algo que justamente Analía, una de las seis, viste que a veces cuando te escriben tanto te acordás y no los conoces, pero te, las, como que Analía la tengo muy presente. Y el otro día me escribió y me dijo que hablé de un tema importante, que es verdad, están robando a los perros que dejan atados cuando se van al supermercado, cuando entran al banco o a la farmacia o donde sea. La gente, es decir, vos vas con tu perro, lo vas a pasear, lo atás en el palo de luz del supermercado, sí. Pues el perro desaparece. Están robando un montón, ya varias activistas, proteccionistas, amigas me han escrito y me han dicho lo mismo. La realidad, ¿qué tema? Claro, el tema es que, a ver, yo te puedo dar un consejo y te varios puedo decir. Comentarios igual. Claro, yo, qué sé yo, yo por ejemplo, no sé, tengo un vecino que va con su perrita al supermercado y lo deja en la puerta y cuando yo lo veo me quedo en la puerta con la perrita, sí, hasta que él salga. Y él después cuando sale me mira con una cara de traste tremenda. Me no pasó sé por lo qué. Mismo, me pasó. ¿Pero por qué no le digo nada? No, yo me quedo sí jugando con la perrita. Ah, ¿Vos se lo decís? No, no, no. Te estoy haciendo un favor. No. El otro día voy a la dietética, bueno, por donde yo vivo, la calle principal, mucho tránsito. Una bisla como ella, sola, así como desorientada, casi cruza la calle, la pisa con el riesgo de los autos que pasaban. Sí. La quiero agarrar, medio como que se me va hacia... Bueno, conclusión, empiezo a entrar a los locales. ¿Alguien conoce a la familia de este perro? ¿Alguien? No. Y terminó en la dietética donde yo iba a entrar. Un matrimonio. Ahí está perra, me dice el hombre que estaba con su mujer. Un tipo grande. Hace lo que quiere. No, el que hace lo que quiere sos vos. Vos no podés dejar a tu perra suelta en la puerta del local. Me miró con una cara de ojete. No, es que no me mires con eso. Yo le dije, no me mires con esa cara. La casa casi le acaba de pisar un auto. O sea, entrala. ¿Qué va a hacer en el local? Pedí permiso y entrar con el perro. Es como pedí dejar permiso. Un bebé afuera del supermercado. No me entra en la cabeza. O sea, además con este tipo, esta conciencia que hay, el tratamiento de los animales, ¿verdad, gordita? Yo pido permiso. ¿Puedo entrar? Yo te entré a Ginebra y le digo, ¿puedo entrar con la perra? Me miró. No, le digo, quédate tranquila, no va a hacer nada. Claro. No va a hacer nada. Me dijo que sí. Tenés que pedir permiso. Y hoy, y tenés que pedir permiso, una. Tenés que pedir permiso, dos, tres. Si no, me voy. O sea, vas al supermercado. ¿Puedo entrar? No, chau, me fui. La segunda, ¿puedo entrar? No. La tercera, te va a decir pasá. Obvio. Te va a decir pasá, porque no hacen nada. Si están con el... Con la correa, por supuesto, como hay que llevarlos a los animales a pasear. Sí, así que esto es un tema, ¿viste? Yo no lo dejaría jamás. No, bajo no, ningún no. punto de vista, no. atado en un palo afuera. No existe posibilidad. No existe para mí esa posibilidad. No la llevo. O sea, claro. No. O sea, mirá la confianza que yo tengo en Mica. Sí, sé lo que ama a los animales. Sí, no se pone en tela de juicio. Sin embargo, acabo de entrar. Es verdad. Literal, ¿o no? Sí, recién. Y digo, ay, boluda, tengo que hacer pipi, perdón, sí. chiquis. Total. Me voy con la perra, te la tengo. ¿En serio? Alejandra. Le dije, ay, Ale, soy yo. Ay, sí, perdón. Ay, sí, es que, sí, ¿entendés? Sí, claro. ¿Cómo? No, bueno. Pero es verdad, uno cuando tiene a sus animales como hijos, como parte de la familia, nada, te cuida cada detalle. Yo me descompongo, no lo concibo. No, es tremendo. Bueno, chicas, quiero compartir con ustedes, vamos a tener una entrevista.